¿Y? No quiso nada, che. ¿Pero no me dijiste que necesitaban un auto, Tarta? Sí. ¿Y entonces? No quieren laburar con vos, porque sos buchón. Que se vaya la cagada. Muy bien esto. Bien, el Kia ya entró en confianza. Si hoy tengo suerte, desembucha todo. Marcela. ¿Qué? Gracias por elegirme la corbata, ¿eh? Decime una cosa, Marcela, ¿cómo estoy? Está re fuerte, jefe. De verdad, yo no sé quién es la afortunada, pero seguro que no se le va a resistir. Suerte. Gracias. ¿Eso te dijeron? ¿Qué? ¡Qué mierda! No lo puedo creer. Vieja, ¿qué estás haciendo limpiando hasta ahora? No estoy limpiando, estoy descargando bronca. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿No venían tus hermanos hoy? Mi ex familia no vuelve a pisar esta casa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque dicen que los traicionaste. Porque trabajas para la cana. Por eso. Estás hermosa. Pero muchas gracias. Vos también estás muy bien. Linda corbata. ¿Pues sabés que me parece mentira que hayas aceptado salir conmigo esta noche? Esteban, pasaron muchas cosas entre nosotros. Yo quiero que empecemos de cero, como si no nos conociéramos. ¿Sí? Está bien. Vamos. Bueno, mira, espera un minutito que antes voy a hacer una llamada a la brigada a ver si hay alguna novedad. Si vos usás este aparato y me hablas de laburo, te quedás sin cena. Nada, nada, ni una cena. Ok, está claro. Muy bien. Vamos. Marchando. Va, esta me sirve, chinchón. ¿Pero qué? ¿Qué hace, nene? ¿No ves que le sirve? Perdóname, tanto. Lo que pasa es que no lo puedo creer, no me puedo concentrar. Lo que me está pasando es increíble. Macho, yo tengo una trayectoria acá como chorro. Voy a ver a mis amigos y se corren como si tuviese lepra. Yo te dije que laburar con la cana te iba a traer problemas, ¿o no? ¿Y vos también pensás que yo soy un buche? Che, pará. No es tan malo. Ya te vas a acostumbrar, nene. Yo no soy ningún buche. ¿Ustedes tampoco me creen? Ok, ya les voy a demostrar. ¿Qué vas a hacer? ¿Curarlo? Hola. ¿Cómo va? Hola. Hola, nene. Sí, oreja. ¿Dónde te habías metido? ¿Dónde va? Ando buscando al rata o a Juancito. ¿Lo vieron? Una cosa, ¿en qué mundo vivo? ¿Qué pasa? Rata se lo chuparon, está enorme. Y Juancito me hicieron boleta. ¿En serio? Sí. Uy, qué mancada. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Te podemos dar una mano a nosotros? No, necesitaba una pata para un laburo. ¿Un laburo? Me interesa. ¿De qué? Fercho y Campana. ¿Me interesa? ¿Vos? No, pibe, no. ¿Pero pibe qué no? ¿Cómo que no? No, nen, esto no es para vos. Esto viene de caño, querido. ¿Y qué tiene que ver? ¿Cambié de rubro o no puedo? ¿Qué pasa? ¿Pensás que no lo puedo hacer? Te quiero hacer una pregunta, Vero. ¿Entre vos y el nene? Entre el nene y yo no pasa nada. Nunca pasó nada, Esteban. No te creo. ¿Estamos hablando de trabajo? No, no estoy hablando de trabajo. Estoy hablando de tu vida, de vos. Pero yo no tengo nada contra el nene. ¿Ah, no? No, no. Es chorro. Es un cuentero, anda con llaves. Pero no es un pesado. Es más, yo te diría que me cae simpático. ¿Pero sabés qué pasa? Está del otro lado. ¡Ay, Dios! La cortamos, Esteban, por favor. ¿Y de qué podemos hablar si no podemos hablar de trabajo, me quieres decir? A ver, por ejemplo, podemos hablar de cine. ¿De cine? De cine podemos hablar del rico helado que estamos comiendo, de la cena que fue exquisita. ¿Te gusta el helado? Ese entró a chorear. Llama a la policía, Esteban. ¿Y nosotros qué somos? ¡Para! Dame toda la guita, ya.
sin pensar. Dale. Quédate quieto. ¡Quietito! ¡Pará! ¡Pará, loco! ¿Qué sé? ¡Quédate quieto! ¡Pero pará! ¡Qué fuego! ¡Qué fuego! La mano atrás. ¡La mano atrás, guacho! Quieto, no se asuste, señora. Está bien. Somos policía. Pero, ponele los ganchos. Tranquilo. Quédate, vamos, tranquilo, vamos. Tranquilo, pará, nena. Vamos, ahora vamos. Pero después te vas solo a comer hamburguesa, ¿me escuchaste? ¡Vamos! Pará. Dale, camina. Mañana es el día de pago. Vos te quedás en uno de los autos y avisás si viene la cana. Quique se encarga del guardia de la puerta. Oreja y Batata reducen a los empleados mientras Zulema y yo levantamos la guita. Tenemos 10 minutos para hacer el laburo limpio. 15 máximo. Pero quiero 10. ¿Entendido? Yo voy en tu auto. A la hora nos encontramos en el aguantadero. ¿Alguna duda? No, me meto bien. Dale el paquete. Una mujer. Tiene borrado el número de serie. Largo vos no usás. Una mujer. No, no. ¿Y qué? ¿Que tengo que esperar mucho más? Pero no. Colorada, no jodas. Andá, esperame en la mesa que ya voy. Está bien. ¿De dónde la sacaste? Está buena, ¿no? Hace una semana que la estoy trabajando. Y para ganarte la voz tenés que laburar como 2 años más, ¿no? Permiso. Voy al biopsi. ¿A dónde vas? ¿Estás llamando a la cana? Nene, ¿qué haces con esos tipos? ¿Qué te importa? ¿Me vendiste? No soy buche. ¿Qué sabes? Nada. Escúchame, si vos me decís que están tramando esos tipos... ¿Escuchaste lo que te dije recién? No soy buche. ¿Por qué no te vas, Marcela? ¿O crees que le diga que sos cana? Vos sabés lo que te puede pasar, ¿no? Te estás enterrando, Vamos a decir una cosa. Yo no te vi, vos no me viste. Clarito, ¿no? ¿Nada? Nada. Están preparando algo, pero no sé ni qué ni cuándo. Creo que va a ser pronto. Anoche levantaron 3 autos por la zona. Estoy seguro que lo van a usar para dar el golpe. ¿Y a usted cómo le fue anoche? Mejor no hablemos. ¿Qué haces, Vero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Escúchame, Vero. No, escúchame vos. Estuve pensando y es verdad, no puedo engancharme con un chorro. Pero tampoco con un policía. Perdóname, Esteban. Nene, ¿se puede saber a dónde vas? A hacer un laburo, mamá. ¿Para eso necesitas esto? Seguí revisando las cosas como cuando era chico. Déjalo acá. Nene, ¿qué pensás hacer? Lo que me enseñaron vos y papá. Afanar. No, papá no te enseñó eso. Vieja, entendeme, lo tengo que hacer. Mis amigos no confían en mí, mi familia no confía en mí. Lo tengo que hacer, entendeme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
¿Qué pasó? Te dieron en el hombro, perro. No, no, nada, pará. ¿Cómo que no es nada? Te llevo al hospital. ¡No! Si me llevas al hospital, en dos minutos estoy en cana. ¿Pero qué hacemos? ¡Te vas a desangrar, perro! ¡Llévame al aguante! De ahí llamamos a un médico. Mira, ¿qué te has jugado? ¿Consigo derecho? Sí, dale. Por favor, no hablemos más, ¿eh? Jefe, un guardia muerto y 4 heridos. 2 civiles y 2 policías. ¡Ay, Dios! ¿Y cómo se escaparon? Bueno, 3 se fueron por atrás de la fábrica. Están barriendo la zona. 2 en un auto. El Fercho se mandó entre los patrulleros. Y eso no lo esperaba nadie. ¿Tenemos los datos de todos? Sí. El que se murió se llamaba Enrique Gabaldón, alias Quique. Ese es el que estaba caminando yo. El que dirigía todo era Manuel Medina, alias El Perro. Después estaba Salvador Lepíscopo, alias Batata, y una mina, Zulema Catardo, alias Zule. Todos son peligrosos, especialmente Batata. Falta uno. ¿Quién es el chofer? No sé. Bueno, no importa, ya lo vamos a saber. Caminen lo que tenemos. Aguantes, amistades, hablen con los buches, averigüen por la zona. Van a caer uno por uno. Sí, por favor. Poné el grabador otra vez. Les tiro un dato, Ratis. En 15 minutos van a reventar la fábrica de... ¿Sabés? Esto me huele a entregada o venganza. Pero ¿sabés una cosa, Esteban? No vamos a tener mucho laburo. Se van a matar entre ellos. ¡Abrí! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué tiene? Le dieron en el hombro. Llévalo. ¿Dónde están los demás? Quique perdió. El oreja no sé. ¿Cómo se fueron ustedes? Nos fuimos por la casa de atrás. Después pudimos pegar un auto. ¿Qué pasó, nene? No sé, a los 3 minutos que entraron ustedes cayó la cana. Eran como 5.000. No sé de dónde salieron. Pasó que alguien cuchoneó. Te lo dije, Zulema. Alguien batió. ¿Pero quién carajo es el buche? ¿Qué pasa, idiota? ¿Qué me miras a mí? Yo no fui. Vos sos nuevo acá. A los demás los conozco hace años. ¡Fuiste vos! ¡Pará, Batata! ¡No hagas más bardo! ¿Bardo yo? ¿Por qué tiraste adentro? Pensé que habían apretado la alarma. ¿La pueden cortar? No ganamos nada, sí. Todavía hay que esperar a la oreja. ¿Y si conocen el lugar? No nos podemos mover con el perro así. Si sigue sangrando va a haber que llamar al médico. ¡Ah! ¡Prende la radio! ¡Ah! ¡Y fuerte! ¡Aguanta, mi amor! ¡Aguanta! Atento, brigada, Handy 4. Atento, brigada, Handy 4. Sí, Gabriel, te escucho. Encontramos el auto en la avenida militar, altura al 1800. Tiene manchas de sangre. Buen trabajo, ya te mando a la gente del laboratorio. Me parece que cambiaron de auto, ¿eh? Hay rastros de uno más grande, puede ser una combi. Puede. ¿Algo sabés? No, te juro que no. Pero, escúchame, Esteban. El que te avisó que estos tipos estaban en la zona de nuevo fui yo. Lo que no sabía que se la iban a dar a la fábrica. Heráclito, nos falta el sexto tipo. ¿Vos sabés quién es? ¿Fueron 6? No te hagas el idiota. Chicos, no sé. Pero si no, ¿cómo no se los voy a decir? Che. Está bien. Es mi trabajo, ¿no? Está bien, Heráclito. Camina a la calle y después hablamos. Seguro, sí. Hombre, seguro. Pagan el trago, ¿no? Sí. Salud, chicos. ¿Qué le dijiste? No. Del nene nada. Yo también tengo mis principios. A un colega no se lo buchonea, hombre. Sí. Chao, Dana. Esto va a terminar mal. El nene se volvió loco. ¿Qué tal, Dana? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Celia? ¿Lo vieron al nene? El nene... Sí, el nene. ¿Heráclito dijo quién es el sexto? Parece que no es de la banda. Lo deben haber sumado para este laburo. ¿Y Heráclito no lo sabe? Pero te dije que no. Anda a preguntárselo vos, si querés. $500,000 sería el monto robado por la organización. Dice que nos llevamos medio palo verde. ¿Dónde están? Mira, yo no tengo nada que ver. No puede ser, si no sacamos nada. ¿Seguro? ¿Quién fue el último a salir? El oreja. Y ni siquiera sabemos si está vivo. Está vivo. Sí, sí. Si no lo hubiese dicho la radio. ¿Vos crees todas las cosas que dice la radio?
A lo mejor lo está haciendo la cana para despistarnos. La oreja está en cana. ¡Paren! No decir pavadas, por favor, llamen al médico. Esta herida no me gusta nada. Bajá de eso, Salame. ¿Y vos cómo piraste? Me quedé escondido. Cuando pasó el ruido me fui por atrás. ¿Qué pasa? Pará. Pasó que alguien buchoneó. Eso pasó. No puede ser. ¿Cómo? ¿Ah, no? ¿Y por qué la cana llegó enseguida? Qué tarado que soy. ¿Por? Pará. Alguien me dijo que este laburaba para la cana y yo no lo quise creer. Pará. Oreja, vos me conocés hace años. Yo no soy puche. Fuiste, nene. ¡Baja el arma, idiota! ¿Por qué? Hay que ponerlo. ¡Él lo buchoneó! ¿Por qué no? Se escapó conmigo. Me ayudó. Él no fue. Ah, ¿y eso qué tiene que ver? ¡Si le tiraste bajo! Pará, perro. ¿Estás loco? ¡Paren, por favor! Paren. Tenemos que rajar de acá. En cualquier momento va a caer la cana. No nos vamos hasta que no lo vea un médico. ¡Hay que bajarlo! ¡Pará con eso, carajo! ¡Perro, baja el fierro! ¡Primero bajalo vos! ¡Pará! Te dije que era él. Marcela, ¿a vos qué te pasa? ¿A mí? Nada. Marcela, te conozco. Algo te pasa. Te digo que no, nena. Bueno, está bien, ok. Bueno. Gabriel, ¿trajiste el auto? Sí, lo están revisando los muchachos a fondo. Jefe. No, ahora no, Rodríguez. ¿Cuándo está el resultado de las pericias? Bueno, apenas la tenga, dijeron que me avisan. Encontraron huellas en todos lados. Están procesando. Eso es lo que quería decirle. ¿Y por qué no habló antes? Identificaron las huellas, jefe. Está bien, ¿de quién son? Algunas del perro. Y agárrese, las del volante son del nene Carrizo. ¿Qué? ¿De Carrizo? No puede ser. Sí, el sexto tipo es el nene Carrizo. ¿Vos lo sabías? No, no, lo suponía, pero no tenía pruebas. Vamos a buscarlo. Marcela, ¿vos lo sabías? Sí. ¿Por qué no dijiste nada? Porque estaba en el bar con los demás y me vio. Si él abría la boca, hoy yo estoy bajo tierra. Se la debía. ¿Hice mal? No. Bueno, no sé. Qué sé yo, yo hubiera hecho lo mismo. Ahora, lo que no entiendo es por qué se fue de mambo. Él nunca había estado en la pesada. ¡Dana! Pasame con el tarta. Después te explico, Dana. Tata, la cana se enteró que estoy metido en esto. Ya se van a enterar estos perros. Escúchame, hazme un favor, tráeme el auto doblado y quita acá a la calle Cervantes, al 500. Sí, ya sé que no me tenía que haber metido en esto. No me des explicaciones, Tata, tráeme eso, chao. ¡Alto, policía! Contra el mostrador, vamos. Rápido, contra el mostrador, rapidito. Vamos, contra el mostrador. ¿Se puede saber qué pasa? Callate vos, calladito. Nada, Esteban. ¿Pero qué hay, chino? ¿Qué pasa? Vos sabías que estaba el nene, ¿no? ¡Lo sabías! Te juro que no. ¡No me jodas, Heráclito! Olvídate que trabajas conmigo, ¿viste? ¡Olvídate! Sí, vos. Vos, vení. ¿Yo? Sí, sí, vení. Dana. Vení acá. Sí. Dana. ¿Sabés algo del tarta? Yo no. No. Bueno, decile que si lo agarro ayudando al nene, lo acuesto y no despega más. Y eso va para vos también. ¿Y por qué no se lo decís vos? Vamos. José Pipa, mirá. Ah, Chino. La próxima vez venía a buscar sandwichitos, ¿sabés? Heráclito. ¿Vos sabés dónde se aguantan?
No. Y si vos sabés, no me lo cuentes, ¿eh? Que lo parió. No quiero saber más nada con esta historia. Disculpe, muchacho, ¿eh? Mira, avisen a la taquería, viste, para que marquen el lugar y revienten la casa de la madre. Dudo que vaya ahí, viste, pero tenemos que cubrirnos. Vamos, maneja, Rodríguez. Patata, esto está lleno de canas, hermano. Tenemos que pirar de acá, ¿sabes? No me voy hasta bajar al nene. Pará, vení acá, oíme una cosa. Vení acá. Vos si querés. Vení acá. Tenemos que buscar un canuto hasta que pase el ruido, ¿ok? Mira, vos si querés pirá, yo no me voy hasta encontrarlo. Métete en el auto, haceme el favor. No hagas bardo. Subí. ¿Qué sabes? Contame todo. Te lo pido, por favor. No sé nada, nene. Y pará, pará con este tema, nene. Ya tengo lío con la cana. Vos sos un castigo de Dios. ¿Por qué querés que se me queme el único kiosquito que tengo? Me están hundiendo, Heráclito. Vos sabés muy bien que yo no me quedé con ese dinero. A mí se me hace que fue la oreja. Heráclito, por favor, ¿qué sabes? ¿Qué sé? Con vos no, nene. ¿Fue la oreja? Sí, fue la oreja. ¿Dónde lo ubico? Te lo pido, por favor. No, eso no sé, nene. Ya te dije todo lo que sabía. Déjame tranquilo. ¿Es segura la casa de tu prima, Tarta? ¿Qué sé yo? Un par de días, agua. ¿Cómo me metí en esta? Ahora lo decís. Por lo menos levantaste buena guita. ¿Vos sos dolor? No me quedé con un peso. La guita se la quedó la yuta. No, no. Es posta, ¿eh? Me la batió un tipo que trabaja en la fábrica. Entonces el que buchoneó tiene la guita. ¿Y vos? ¿Qué te pasa? Yo no fui, no me quedé con un peso. Fue la oreja. Ese se quedó con la plata, su intereso. Bueno, no importa, ahora hay que rajar, nene. ¿Rajar a dónde? Hice este trabajo para sacarme la etiqueta de buchón y vos crees que me raje así todo el mundo piensa como vos, que fui yo. ¿Cómo se llama tu prima? Ada. ¿Y decía Ada? ¡Ada! ¿Hay algo? Nada. ¿Cómo nada? Hay un tipo que está herido, ¿no es cierto? Si el Kia moría, lo dejaban tirado en la calle. Al hospital no lo pueden llevar. Están buscando un médico, seguro. Muy inteligente, muy inteligente. ¿Sabés cuántos médicos hay en la zona, Chino? Sé perfectamente cuántos médicos, ¿eh? Pero algo tenemos que hacer. Espera. La mano viene muy cruzada y los tipos alguna macana se van a mandar. Celia, la verdad, no sé nada. Ustedes me están ocultando algo, Dan. Buenas. ¿Qué tal, Celia? Está querido. ¿Sabes algo del nene? ¿El nene? No, ustedes no me dicen la verdad, ¿eh? Porque acá la única que está en babia siempre soy bueno, yo. Bueno, también te lo voy a decir. El nene se fue a pescar. Tarta. Tenemos que buscar otro aguante. Acaba de caer la cana. Ya escuchaste lo que dijo el médico. El perro no se puede mover. Flaca, yo me piro. Vos de acá no te movés. O salimos todos o no sale nadie. El Buche ya debe haber pasado el dato. ¿Qué hacemos? Vengo a aclarar algunas cosas. Nene, estás loco, pero nos ahorraste trabajo. Acá no, Batata, llévalo afuera. Si me matas, no van a saber quién es el Buche. El Buche sos vos. Estuvimos averiguando con el Oreja y todo el mundo sabe que trabajas para la cana. El Oreja me metió en esto porque sabía que me iban a echar la culpa a mí. Él armó todo esto, le avisó a la cana y se quedó con la guita. Nene, no hables más. Salí afuera. No, espera. Tienes razón. Si es él, ¿para qué volvió? ¿Qué hace este acá? ¿Qué haces, Oreja? Estábamos esperando. ¡Perro! ¿A quién bajo? Vamos. ¿A dónde?
Nos acaban de pasar el dato del aguantadero del perro. Vamos, Marcelo. ¿Qué pasa acá? Tenemos que rajar. Este seguro que avisó la cana, ¿me entendés? Va a caer la cana. Yo no, ¿vos la llamaste de nuevo, oreja? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? De la plata que te levantaste de la fábrica. Yo no fui porque estaba fuera. Sí que no pudo ser. A esto te lo vi salir. El único que quiero sos vos, oreja. Fuiste vos. No, no, no. Oíme, perro. Hace 5 años que nos conocemos. 5 años. Este. ¿Este quién es? Y después de 5 años decidiste quedarte con la torta. No, no. Están equivocados. ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso por la hora? Fíjate bien. Porque esta es la hora que vas a pasar al otro lado. Perro. ¡Cómo la cruz! ¿Qué pasa? ¡Disparame! ¡Disparame! Sí, con gas. Marcela, las máscaras. Ya las tengo. Rodríguez. Sí. Quédate acá. ¡Apaga la luz! ¡Dejate de joder! ¡Soltá el arma, Carrizo! Verónica, por favor. ¡Soltala o tiro! No vas a tirar. ¡Cuidado! ¡No! ¡No te clavo! ¿Qué hiciste, Verón? ¿Qué hiciste? Al Zule y a Batata. El oreja se escapó. ¿El perro? Murió cuando lo trajeron al hospital. ¿Apareció la guita? No, todavía no. Está bien, vaya nomás, ¿eh? ¿Qué haces acá? ¿Cómo está? No, no, pero andate, por favor. ¡Por favor, andate! ¡Necesito saber cómo está! Mal. Celia, por favor, perdóneme, yo le juro que no quise. Él lo que pasa es que tiró. Yo creía que me iba a tirar a mí, Celia, por favor. ¡Basta! No me hables más. Déjalo así. No puedo dejarlo así, Celia. Mira, yo sabía que esto iba a terminar mal, ¿eh? Y te lo dije. El agua y el aceite no pueden juntarse. ¡Fue culpa mía, Celia, por favor! ¿Sabés que tenés razón? Tenés razón. ¿Y sabés por qué? Porque somos las mujeres las que manejan todo esto. Mira, Vero. No quiero verte nunca más. ¿Julio? I'll never.
Pero no podés seguir así. Volvé. No entendés, Gabriel. Lo maté, ¿entendés? Lo maté. Pero, Verónica, vos sos policía y él era chorro. Es parte del juego. No con él. Verónica. Necesitamos que vuelvas, pero somos tus amigos. No, no sé si puedo. Pero vos sabés que yo te quiero mucho. Volvé. Por favor. Buenos días. Vega, tanto tiempo. ¿Viene de visita o a trabajar? No, vengo a trabajar. Bueno, me alegro que hayas recapacitado. La necesitamos. Hay mucho trabajo. Yo no me puedo manejar con todo esto. Cedrés, asígnele una tarea, por favor. Bien. ¿Puedes quedarte a cubrir la guardia? Preferiría salir. ¿Cómo explicas? La línea que nos tiraron es que el Oreja anda por la zona. Seguramente escondió la guita del afano en la fábrica y ahora volvió, después de dejar pasar un tiempo, y la va a sacar. Sí, anda por acá. Yo sé dónde encontrarlo. Déjeme ir a mi jefe, por favor. Te acompaño. ¿Quieres? Sí. Se lo debo a alguien. Vamos. Vamos. Vamos, no, espera. ¿Vamos a esperar a que salga? Nosotras no vamos a hacer nada. Ah, no, ¿y quién lo va a hacer? ¡Está vivo! De Chape para que la Oreja se confíe. Y el nene le pidió que se lo deje a él. ¿Pero por qué no me dijiste nada? Porque no podía, Vero. Perdóname. ¿Qué haces, Oreja? ¿Me extrañaste? ¡Nene! ¡No te mataron! Me debes una. A mí y al perro. No, ¿cómo que te...? Oíme una cosa. Acá está la guita. La guita para los dos. ¿Qué te voy a ver? Oíme, mirá. ¡De Chape! ¿Podés levantarte? ¿Eh? Anda a buscarla. Yo me ocupo de... ¡Ay! ¡Maricón!
Ahora que se recuperó Carrizo, me imagino que nadie lo salva de la sombra, ¿no? No. La rueda de presos dio negativa y el juez lo sobreselló por falta de pruebas. Bueno, pero aunque sea así, de todas maneras... No, Cedrés, le vamos a tener que pedir disculpas. Ahora, escuchame una cosa, entre vos y yo. ¿El nene nos sirve o no? Pero, ¿cómo pudieron hacerme esto? Decime, ¿a nadie le importa lo que yo siento? Pará, a mí me importa. Oh. A Chape, sí, a Chape también. Vos desapareciste. Pero, ¿cómo no iba a desaparecer si pensé que te maté? No, está bien, perdóname, Vega. No, perdóname vos. No sé qué me pasó, tiré. Un acto reflejo, tiré. Está bien, tiraste porque sos cana. Y yo soy chorro. Este es el juego entre vos y yo. Esto no es un juego, Carrizo. Es un juego. Peligroso. Pero es un juego. Que ni vos ni yo podemos parar. Te voy a pedir un favor. No me llores más. Every day.